¿Qué tal, amigos? Yo creía que Tototlán era un ranchito, como aquel que se encuentra yendo a Tenamaxtlán, Jalisco, antes de la Florida y cerca del Sabinito. No, Tototlán es una población grande ya. Hay banco, hay presidencia municipal, kiosco y luego una iglesia muy bella que, al decir del cronista, bueno, se hizo a base de puros huevos que iba regalando la comunidad. Venían de los ranchos y traían en unas petaquitas unos huevos, los regalaban al cura y ya iba y los vendía por todos lados. Y con estas ventas es que se realizó esta maravilla de iglesia. También es un valle muy fértil, muy rico, hay cebada, alpiste, trigo, maíz, garbanza, que no es lo mismo que garbanzo, y luego infinidad de lugares frescos, llenos de sabinos, para ir a nadar. Vamos a ver qué encontramos en esta bella población de mujeres guapísimas y hombres muy apuestos. Eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy... Tu nombre completo, por favor. José Martín Sánchez Torres. José Martín, ¿tu oficio? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy servidor público. Tengo 18 años trabajando en la recaudadora. ¿Tú recaudas los dineros de la comunidad? Sí. ¿Y aparte te gusta todo lo de la historia de tu pueblo? ¿La fotografía también? Me gusta la fotografía, me gusta conocer las costumbres. Me gusta saber cómo recibimos esa herencia de las personas que recuerdan o dicen que en mis tiempos fueron mejores. Háblanos de la fundación de tu pueblo. Tototlán se fundó en 1210, pero no estuvo aquí donde lo conocemos actualmente. Estuvo a las faldas del Cerro del Puruaño o el antiguo Peñol de Tototlán. Este lugar está ubicado ya en el municipio de Totonilco. No sé si pertenece o perteneció a la antigua hacienda de la Ciénaga del Pastor. El monumento que tenemos aquí atrás, la pila, hace alusión, o por lo menos nos muestra que hay un cuerno de la abundancia en la figura del niño, y eso nos indica que aquí abundan pájaros. Cosecha, se puede sembrar variedades de semillas. Hay un terreno o una fracción de aquí del municipio donde nunca hela, y ahí lo que siembren siempre se produce. Y volviendo un poquito más aquí al monumento, al monumento que tenemos aquí atrás, hay un verso sobre dicho monumento. A principios del siglo, don José Flores era un señor que fue un señor que le gustaba mucho tomar. Entonces, en una de sus crudas en la mañana, pues, no halló con qué, y se inspiró porque vio al monumento y dijo el verso que todos los tototlenses por orgullo no sabemos: honorato divino, si en lugar de agua dieras vino, qué feliz sería. Muy bien, vamos a hablar ahora de la iglesia maravillosa que tienen aquí. Ya me habían hablado de la misma en Guadalajara, y bueno, pues es una arquitectura muy diferente a la arquitectura barroca que predomina en casi todos los pueblos de nuestro país por la invasión española, como dice Bonfil Batalla. Háblanos sobre la arquitectura. La arquitectura es de estilo romano austero. Románico austero. La construcción se inició hacia 1880, la inició el señor cura don Jesús María Plasencia y la termina en 1950 el señor cura Ramón Hernández, con el altar de mármol en su interior. Pues, maestro, muchísimas gracias, y hasta ahorita nos han tratado muy bien. Ojalá que así sigamos. Gracias. Hasta luego. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar? Su nombre completo.
José Moreno Hernández. Don José, ¿su oficio cuál sería? Mi oficio es pintor con la boca, escultor y dibujante artístico. ¿Desde niño ya le gustaba dibujar? Porque me paralicé de 9 años, comencé a dibujar a los 12. A los 14 años tuve mi primer premio en una revista que había hace, en ese tiempo, que se llamaba Paquín. Después tuve varios, como es el reconocimiento que tengo a nivel mundial en 37 países que me tocó primer lugar. Se ganó el primer lugar en Suiza, me decía. En 37 países. ¿Hay una asociación para pintores con la boca? Se llama Pintores que Pintan con el Pie y la Boca. En la cabecera están Vados. El presidente de la misma, el que lo fundó, fue un alemán. Y yo, para mí, fue una persona pues, muy capaz, que supo atravesar las fronteras para podernos unir a esa asociación. Es una asociación internacional. Después de eso viene la beca para estudiar dibujo en Argentina, ¿por correo? Por correo. Sí, por medio de un cupón que me tocó estudiar gratuitamente. Si no, yo no había podido estudiar porque es un estudio caro. Y no recuerdo el tiempo que duré, pero lo que sí recuerdo que terminé. Ahora, si yo eduqué mi boca por necesidad para poder trabajar, entonces yo le voy a mandar un breve mensaje a la juventud, ¿se puede? Claro que sí. Entonces, ustedes los jóvenes están desorientados, les falta amor, les falta comunicación. Qué bueno que vinieran aquí conmigo para que vean en la forma que yo trabajo, con la boca. Ustedes que tienen sus facultades completas, les ruego, utilicen en bien de ustedes, en bien de sus familiares, en bien de la sociedad. Porque todos podemos superarnos. Y lo más importante, que debemos de poner en alto nuestro México, porque nos hace falta gente superar, que se sepa superar y que sepa aprovechar. Don José, muchísimas gracias y vamos a pasar a su estudio. Gracias. Ándele, sí. Su nombre y su puesto, por favor. Soy Gonzalo Pedrosa Carrillo, presidente municipal de Tototlán, Jalisco. Gonzalo, ¿dónde estamos aquí? ¿Qué lugar es este tan bello? Estamos aquí en la huerta municipio de Tototlán, Jalisco. La huerta está pues enclavado, el balneario este que estamos viendo, que es un balneario natural, está enclavado en un rancho que se llama La Isla. Me dice que aquí nunca falta el agua, estamos en pleno estío y veo los veneritos y el arroyito que llega a este charco, vamos a llamarle así. Así es, efectivamente, aquí todo el año está, como lo veo ahorita, así está todo el año y nunca nos falta el agua aquí. Tengo entendido que ya están a punto de empezar las fiestas patronales de su pueblo, de Tototlán. Platíquenos, háblenos de las mismas, qué festividades se llevan a cabo, qué tradiciones, y háblenos de cuánto duran, cuándo empiezan, cuándo terminan. Bueno, aprovechamos pues la ocasión y que nos brinda pues el Canal 7 de Televisión y queremos invitar a la gente a que venga a visitarnos a Tototlán. Las fiestas empiezan el día 13, donde tenemos un desfile de inauguración que va a empezar a las 6 de la tarde. Estamos invitando a los diferentes presidentes municipales de la región para que nos ayuden. Algunos ya nos confirmaron que nos van a mandar sus bandas de sus municipios y que nos van a mandar sus reinas. El día 3 empieza la fiesta y se termina el día 22 con una procesión pues del Señor de la Salud.
A esta fiesta acuden todos los hijos ausentes que hay del país, porque los tototlenses se han distinguido pues por tener mucho amor a su tierra y vienen mucha gente que está radicando en Estados Unidos, algunos que están radicando en México, algunos que radican en Guadalajara. Todos vienen y nos visitan en estas fechas pues tan importantes para la población tototlense. Nos repite la fecha y hay que hacer hincapié que es en el mes de mayo. Es del día 9, del día 13 al 22 de mayo la fiesta. Empieza el día 13 y termina el 22 con la procesión del Señor de la Salud, que además es un santo pues que quiere mucho la gente de Tototlán, que se le hace una bonita fiesta, donde hay castillo todos los días, hay peleas de gallo en la tarde, hay feria pues en la plaza, hay juegos mecánicos para los niños. O sea, creo que es una fiesta muy bonita de tipo familiar, donde pueden venir a visitarnos familiarmente las gentes, y creo que se van a llevar una buena impresión de Tototlán. Ya para finalizar, ¿cómo se llega a Tototlán? ¿Hay varias carreteras o solo una vía? Mire, la vía por la que se llega a Tototlán es la vía de lo que antes era la vía corta Guadalajara-México. Viniendo de Guadalajara se llega a Zapotlanejo y se toma la vía La Piedad, y posteriormente se llega a Tototlán. Estamos a 60 kilómetros pues de la ciudad de Guadalajara, y hacemos una hora nosotros de aquí a la ciudad de Guadalajara, que es lo mismo que se hace de regreso. Muchísimas gracias por esta entrevista, y vamos a seguir conociendo su pueblo, que nos ha ofrecido muchas sorpresas. Gracias, le agradecemos pues al Canal 7 que nos dé la oportunidad pues de dar a conocer a nuestro municipio. Le agradecemos a usted muchísimo esta entrevista, y bueno, invitamos a la gente que quiera venir a Tototlán a pasarse un rato muy a gusto. Gracias. Gracias. Comparto esa felicitación con Jesús Castillo en la cámara y Mario Guarro Robles en la producción. Vamos a platicar con el señor Javier Salazar. Javier, tú eres parte de los 19 hermanos. Así es, yo soy el del medio de los 19 hermanos, el número 9. El número 9, quedaste a la pura mitad. A la pura mitad, así quedamos, sí. Y hace rato ya que, bueno, ya en tu familia de esos 19 hermanos hay muchos nietos. ¿Cómo cuántos serán? Son 44 nietos ya. En estos días de la fiesta de mayo vamos a bautizar a 3 nietos de un jalón, ya. Sí. Oye, esos nietos por leche no sufren, ¿verdad? No, por eso es que estamos tan sanos, porque tomamos pura leche de los 19 hermanos aquí nosotros, y mi papá tiene tantos hijos también. Muy bien. Sí. Oye, vamos a hablar sobre la elaboración de la leche. ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza la elaboración? Hace rato nos platicabas de la tubería esta, y que ¿cómo se elabora la leche? ¿Cómo se pasteuriza? Bueno, la leche llega allá por parte de la enfriadora con todos los ganaderos. Allá se enfría, se clarifica, y luego de allá posteriormente ya pasa por los tubos que vienen aquí por arriba, y llega aquí, aquí se pasteuriza, se homogeniza, se desodoriza y vuelve a caer a los termos aquí de arriba, y de arriba ya baja a la llenadora, que viene siendo aquí todo eso de la llenadora, y posteriormente de la llenadora ya entra a la cámara, por las bandas que ustedes están viendo, entra a la cámara. Y en la mañana muy temprano empiezan a salir todas las camionetas, ya cargándose por otra banda que está saliendo en la mañana. Y pues a simple vista se ve el proceso, pues es sencillo, ¿me entiende? Pero pues hay que tener mucho cuidado con todo eso por la calidad, que bendito sea Dios, nos ha ido muy bien por la calidad. Hemos sacado mucha claro, calidad. La limpieza, la higiene. Así es. ¿A dónde se distribuye esa leche en la mañana en las camionetas? Bueno, esta leche sale a Ocotlán, Poncitlán, La Barca, Ayo, Degollado, Atotonilco, Arandas, Zapotlanejo, y tenemos la distribuidora en Guadalajara, que ahí salen camiones cargados
y allá posteriormente les cargan la camioneta chicas, están cargando la camioneta chicas para, no, para que los vehículos a Guadalajara no vayan ni vengan diario. Van y vienen de los vehículos que son aquí de los pueblitos más cercas, pero la distribuidora la tenemos en Guadalajara y bendito sea Dios, nos ha ido muy bien, gracias aquí al Señor de la Salud. Ah, bueno, sí. Felicidades. Oye, otra cosa, quiere decir que esta es una empresa importante, porque yo creía que en Atotonilco, en Ayo, tendrían sus propias productoras de leche, o cómo les llaman a estas a estos lugares donde se empaca la leche. Esos son pasteurizadoras. Nosotros, bendito sea Dios, lo que es aquí en los pueblos de todo alrededor, nosotros vendemos más que ninguna empresa. Y en Guadalajara, a las partes que hemos entrado, no vendemos más que las empresas de allá, digo yo. Pero sí, ha tenido muy buena aceptación, bendito sea Dios. Oye, pues, felicidades. ¿Y qué te parece si nos muestras el resto de la empresa? Con mucho gusto las muestro, ¿cómo no? ¿Con quién tenemos el gusto de platicar? Con Óscar Ruiz Sáenz. Óscar, platícanos de la elaboración del queso en esta empresa de la familia. ¿Cómo lo elaboran? ¿La leche de dónde llega? ¿Ustedes tienen vacas también? ¿O cómo llega la leche aquí, para empezar? Pues nosotros tenemos una parte de vacas y lo demás, mi papá lo recoge acá para la región Los Altos. Y llega aquí, ya de aquí, lo que se recibe de leche también de los ganaderos de aquí del municipio. Y llega, se cuaja, y ya que está cuajada, se pone a estilar. Y ya que estila, se pone a moler, se le pone la sal y en moldes para poner una prensa para que suelte todo el suero y no vaya a aguadarse el queso. ¿Moldes de madera o de qué se hacen los moldes? Moldes de madera, sí. ¿Cómo cuánto tarda un queso descansando antes de pasar a empacarlo? Pues dura unos 45 minutos o una hora en prensa. Y saliendo de la prensa se pone a refrigerar y hasta que uno eche de ver que está bien duro, se pone a emplayar para envolver en papel. ¿Un queso mientras más amarillo es más rico en grasita? Sí, entre más amarillo está mejor, pero a veces los clientes no lo aceptan muy amarillo porque piensan que está viejo, pero entre más amarillo esté, más bueno sabe. Porque ya en las grandes ciudades se está haciendo un queso blanco insípido. Pues no sé, porque aquí lo ven, está medio amarillo. No, y sabroso. Ya lo probamos en la mañana en la birrería El Secre, y bien rico, unas quesadillas que comimos allá. Bueno, la marca que vemos aquí es la marca del ganado de la familia. Sí, es la marca del ganado. Apellido Ruiz, ¿verdad? Sí, nos apellidamos Ruiz. Bueno, pues muchas gracias y vamos a pasar a que don Jesús Castillo haga unas tomas y que se le haga agua a la boca con estas delicias que están dispuestas aquí ya para ser degustadas. Gracias, ¿eh? Ándale, gracias a usted. Evodio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre completo, por favor? Soy Evodio Moreno Orozco. Evodio Moreno Orozco, ¿qué profesión es la tuya de andar en estas tierras y con este calorón? Pues soy operador aquí del módulo de nivelación. Un módulo de nivelación para el televidente de la gran ciudad, yo creo que no significa algo claro. ¿Qué es un módulo de nivelación? Pues, ¿qué es, una computadora, un tractor o qué elementos se utilizan? Son unas escrepas y una afinadora que tenemos aquí manejadas por el rayo láser. Y en este aparato tú vas viendo o tú le vas ordenando a la escrepa del tractor qué rebanar en la tierra o cómo funciona. No, normalmente la afinadora trabaja automáticamente con el rayo láser, ya las escrepas se manejan por el operador manualmente. Y la afinadora va midiendo el terreno, la altura del terreno y el nivel. Pues ya acomodándole una vez el nivel, ella sola hace el corte, ya sabe dónde está el corte, dónde está el relleno.
se trabaja automáticamente solo. Nada más que para eso se ocupa de hacer primero lo que es levantamiento, medir, como que pendientes debe llevar el terreno y todo eso. Esto es para que una vez ya anivelada la tierra, el agua corra en cierta manera. Sí, que corra paralela, pues, igual, de igual manera para un lado que para otros, de eso se trata. Me decía don Jesús, el dueño de este terreno, que había una parte de aquel lado en donde era un medio metro de altura que hubo que rebanar. Sí, así es. De aquel lado tenemos un paderón muy grande. ¿Y eso lo rebanan con la escrepa que le llaman? Sí, con las escrepas, están por allá, aquel lado. ¿Qué tal de duro este trabajo de andar en el sol todo el día? Pues aquí batallándole con el calor y la tierra ya, ya nos ven cómo andamos. ¿Pero se aclimata uno con el tiempo o no? Sí, claro. Y llegando a tu casa, un buen baño y unas cervecitas heladas. Pues sí, también. Te las mereces. Evodio, pues muchas gracias por esta información que nos das y vamos a hacer algunas tomas con Jesús Castillo en la cámara sobre esta tierra que veo yo que es muy rica, ¿verdad? Es una tierra muy rica, se antoja para sembrar garbanzo. Sí, está muy buena esta tierra. ¿Qué se produce aquí, lo que más se produce en estas tierras, qué es? Pues generalmente el maíz y el trigo en estas tierras. Muy bien, Evodio, gracias. Ándale a usted. ¿Su nombre, por favor? Agustín Lomelí Zúñiga. Don Agustín, ¿su oficio y su cargo? Soy comerciante y agricultor. Y mi cargo es, ahorita soy presidente de la Unión de Ejidos, Abel Salgado Velasco, de aquí de Tototlán. Háblenos de qué se produce en estas tierras que apenas estoy conociendo y veo ya su riqueza al andar sobre ellas aquí. ¿Qué se produce en este valle tan bonito? Sí, nosotros aquí el valle se compone alrededor de 13.000 hectáreas, más o menos de primera calidad. Se produce principalmente el maíz, el sorgo, en tiempos de, en ciclo primavera-verano, en ciclo de invierno, pues se produce trigo. También tenemos más o menos unas 500 hectáreas de jitomate y así variedad como chile, brócoli, coliflor. Todo esto producimos aquí en Tototlán, incluyendo frijol también. Me hablaba de la riqueza de este valle y me decía que poco a poco se fueron acumulando las riquezas, pues, de la flora de los Altos de Jalisco que vino bajando hasta llenar este valle. Me imagino que hace cientos de años eso, ¿verdad? Sí, sí, según nos platican los antepasados, por aquí que pasaban los ríos, los taponeaban para que el agua que venía roja se ligara producía tierra negra, tierra roja y se ligaba con la tierra negra y allí se hacía la mezcla para enriquecer los suelos y esa es ahorita la razón por la cual estas tierras pues dan una magnífica producción aquí en el municipio de Tototlán, inclusive por ahí tenemos récords en maíz. Hay récords en maíz, producción de maíz aquí en Tototlán. Sí. Hay récord que salieron de 14 toneladas, 200 kilos por hectárea. Háblenos de los colores de la tierra, del tecnicismo que usan los campesinos, ¿cómo le llaman a los diferentes colores de la tierra y para qué sirve cada tierra? Bueno, por lo regular nosotros siempre analizamos las tierras, traemos ingenieros que nos analizan la tierra y ellos ya nos dicen el valor de cada uno de los colores. Por lo regular, pues siempre nosotros, como le digo, lo más importante es ligar tierra roja con tierra negra, es como le vemos mejor producción. La tierra roja lleva una ventaja en siembra de punteo. Por ejemplo, usted nomás le da un riego y con eso sale la planta del maíz sin que se les ponga ningún obstáculo como la tierra negra. La tierra negra no, esa tiene que dar un sobreriego para que nazca porque se forma una capa. Entonces ahí está la diferencia de las tierras. La tierra blanca también es más o menos parecida a la tierra roja. También con un riego sale el punteo. Don Agustín, lo felicito porque gracias a usted nos podemos comer unas sabrosas tortillas de harina, unos burritos, unas galletitas
y ese virote que se hace en Guadalajara tan sabroso. Así es. Muchísimas gracias, don Agustín, y felicidades de nuevo. Gracias, gracias a usted y un saludo para todos. Gracias. Honorato divino, si en lugar de agua diera vino, qué feliz me haría. Es un verso popular de Tototlán, este bello pueblo de mucha agricultura, mucha belleza por parte de las mujeres guapas, de los señores apuestos. Recuerden que nosotros andamos de kiosco en kiosco todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el Canal 7. Cuando sale...